Mi idea de hoy, que iba a ser una de las primeras cosas, pero preferí que Vitelmina dé toda una visión más matemática y astrológica del asunto, es explicar un poco del proceso. Voy a intentar hacerlo de la manera más rápida posible, al menos la primera parte, porque siempre me gusta tener la visión global de todo, ¿no? Y no me gusta empezar por una parte simplemente. Porque a lo mejor no se entiende de dónde viene lo que voy a hablar después. Lo que más me interesa a mí que se entienda es lo último que voy a hablar, pero por si muchas personas no han escuchado antes algún taller o algo en internet o lo que sea, mi idea es que más o menos todos juntos sepamos de dónde viene lo que voy a ir hablando ahora. Básicamente lo que me interesa a mí explicar acá es por qué la Tierra, por qué venimos acá y hacer este proceso y por qué justo en estas tierras. Entonces, la idea es ver el entendimiento del proceso y el proyecto que significa la Tierra. La Tierra tiene una historia muy singular porque es un planeta de una gran experimentación, un planeta en el que todas las almas y un montón de seres de diferentes sitios han elegido venir acá porque en muy poco tiempo se pueden experimentar muchas cosas, cosas que en otros planetas no se puede porque la verdad que son bastante aburridas. Obviamente que desde la visión de acá, uno diría qué hermosos que son los otros planetas, pero no sé si se acuerdan que la mayoría hemos estado en esos planetas y vinimos acá porque nos aburríamos allá. Entonces, acá hay de todo un poco y el proyecto de la Tierra es básicamente ese, experimentar todas las dimensiones en una. Y de eso es más o menos lo que vamos a hablar y a entender qué tocamos nosotros acá en Sudamérica con respecto a este proyecto. Para eso vamos a intentar recordar las bases, las claves, las bases del plan. Del plan que hoy ha llevado a que nos volvamos a unir a través de un código matemático con el número 11. Por algo será. Entonces, para hacer simplemente un reconocimiento y un recuerdo de esto, simplemente, no para entrar en detalle, porque la idea no es entrar en detalle. Mi idea con esto no es informarles sobre este tema que vamos a hablar ahora, que es la creación y el origen, sino hacerles recordar, porque ustedes ya lo vivieron, ya saben cómo es, simplemente que por ahí no se acuerdan. Entonces, vamos a intentar recordarlo. Lo importante es que la imagen nos ayude a visualizar lo que fue y cómo se fue dando esto, más que por ahí entender todos sus aspectos. En un primer momento, entonces, sucedió esto. Cuando los grandes seres de la gran totalidad, que los humanos, por ser ingenuos, llaman la gran nada, estos seres de la gran totalidad éramos todos como una misma entidad plena, seres que sabíamos absolutamente todo, pero que jamás lo habíamos experimentado. No podemos ser seres sabios si no hemos experimentado antes lo que sabemos. Entonces estos seres que tenían todas las claves dentro de su ser, lo que hicieron fue doblegarse para poder experimentar. En ese momento, la gran conciencia divina lo que hizo fue duplicarse una y otra vez, generando un gigantesco embudo de posibilidades de lo que él ya sabía, de lo que este ser ya sabía, para que todos los que conformamos a este ser podamos experimentar cada una de las partes. Este ser que está acá, los humanos lo llaman espíritus. No sé si se ve muy bien. Los humanos lo llaman espíritus. Los espíritus son los seres que van a movilizar todo esto. Los espíritus son el equivalente a nuestros electrones. Los electrones y las neuronas de nuestro sistema físico son los espíritus a nivel universal, los que van a mover la información y van a generar el resto de las cosas. En la gestación, por ejemplo, lo primero que se forma es esto, ¿sí? Se forma esto y después el resto de las cosas. De la misma forma pasa acá, en este gran universo. Nosotros de este gran ser somos lo que se llama un fractal, una composición
matemática que se extiende una y otra vez multiplicándose hacia diferentes puntos, pero todos los puntos tienen la misma forma. Nosotros, por más chiquitos que seamos, somos un fractal de esa gran totalidad, de esa gran parte. Por eso todo lo que veamos acá lo vamos a ver en función de las dos cosas, el universo, pero desde nuestra constitución. Los espíritus lo que hacen es generar las diferentes posibilidades. ¿Saben cuáles son las diferentes posibilidades de experimentación? Difícil que respondan todos. Es lo que llamamos acá dimensiones. Las dimensiones son las diferentes partes de esta gran totalidad que sirven para experimentar. Los seres espirituales lo que hacen, los seres espíritus lo que hacen es generar un gran embudo de energía a lo largo de todo el universo que se expande. Cuando se expande, empiezan a generar diferentes niveles de vibración. Esos niveles de vibración es conciencia en diferentes niveles. Esa conciencia la llamamos nosotros dimensiones. Nosotros venimos de la 22 dimensión, más o menos, que, bueno, vamos a hablar desde la 22, por más que haya otras que son paralelas, pero desde la 22 dimensión, que tiene que ver con los espíritus. Cuando se empieza a duplicar, a dividir la 22 dimensión, lo que para nosotros es la 22 dimensión, llegamos a lo último, tercera dimensión. ¿Qué implica esto? Que nosotros no estamos en tercera dimensión porque sí. Porque estamos acá y alguien nos dijo, tienen que ir hacia allá. Sino que nosotros estamos acá porque en un momento todos quisimos experimentar la máxima densidad. Cuando llegamos a tercera dimensión, lo que estamos haciendo es experimentar todas las dimensiones que ya vivimos. Esto es lo que en el plan, cuando lo explico, le llamaban en la antigüedad el Ater Tumti, ¿sí? La esencia en la materia. Ater Tumti. Entonces, nosotros, una vez que llegamos a tercera dimensión, lo que hacemos es empezar a recordar dentro de la densidad que vinimos acá a experimentar y hacer trabajo de experimentación e integración. Una vez que ya experimentamos todo lo que sabemos, tenemos que integrar todo lo que experimentamos como sabiduría divina. Y eso es lo más difícil, porque es lo que llamaban ellos el Tum Aterti, que significa elevar la materia otra vez hacia la totalidad. Y ese es nuestro lío hoy, porque estamos en el nexo con una pata acá y una pata allá de venir de densificar e ir hacia la sutilización. En el proceso de densificación de la conciencia, de los niveles, aparece esto de acá, que no sé si se ve. Eso de ahí es lo que vamos a llamar sonido, los seres. El sonido es una de las primeras cosas que surge a partir de la conciencia. No tiene una base científica esto, porque la ciencia analiza las cosas desde la materia. Entonces acá estamos analizando las cosas desde la esencia. El sonido es la base primordial de las cosas. Aquello que hace que las dimensiones vibren constantemente y se generen las cosas en diferentes sintonías. El sonido es donde están las entidades generadoras, que en nosotros están en la garganta, ¿sí? Las entidades generadoras, lo que en el universo llamamos Om, esas entidades, todos hemos formado parte de ellas, porque todos hemos generado esta realidad. Nadie ha programado esta realidad más que nosotros mismos. Es decir, que hagámonos cargo porque es culpa nuestra. Cuando los espíritus deciden ser entidades generadoras, movilizan el sonido para crear las diferentes vibraciones de conciencia, generando diferentes niveles de vibración, que son las dimensiones, para poder experimentar diferentes aspectos de la totalidad. No sé si se entiende. Seguimos. El sonido genera una vibración tan alta que explota, y esa explosión genera una nueva energía. Es decir, genera la energía. Esa gran vibración de los sonidos moviliza tanto la esencia universal que genera la energía que nosotros los humanos llamamos almas. Las almas son como células, placentas que flotan en el universo, que danzan por todos lados y que tienen energía, cosa diferente a los espíritus, para diferenciarlos. Espíritu no es lo mismo que alma. El alma es el vehículo del espíritu. El espíritu es la esencia de la sabiduría divina y el alma es la energía que moviliza la experimentación.
de ese ser. Las almas en nuestro cuerpo cumplen la función de los glóbulos rojos, que viajan por todo el cuerpo físico y van llevando la información y experimentando en todos los niveles, desde el cerebro hasta los pies. Aquí es donde nacen los crísticos. Todos conocen a los crísticos, ¿no? Seguramente. Los crísticos son los enviados, los Cristo. Los enviados son espíritus con alma que han decidido colaborar en los procesos de experimentación. Son los seres que están siempre al servicio de la experimentación, constantemente. Seres que trabajan con el equilibrio del plano, con mantener las energías constantemente circulando acorde a lo que se necesita. Hasta este momento no existen las formas, por lo tanto no piensen en Jesús. De esto surge la irradiación. La irradiación era la luz. La luz es la segunda base universal. La segunda base universal irradia y choca contra las paredes universales, contra la piel del gran universo, del gran ser, que refleja constantemente a lo largo de todo el espacio, generando la forma. Las diferentes proyecciones de la luz es la matemática y geometría universal, que es de la cual se encargan los sabios. Los sabios son entidades geométricas que formulan toda la estructura del universo. Cuando van formulando la estructura del universo, lo que hacen es proponer patrones de experimentación. Eso es lo que nosotros, las almas, llamamos misión y aprendizaje. Cuando uno dice tengo una misión, lo que sucede es que antes de venir a la materia, pasa por la geometría de los sabios y dice tengo algo que hacer, pero no sé qué. Entonces, los sabios dicen, bueno, tengo toda esta oportunidad de hacer un montón de geometrías. Entonces las almas eligen, me gusta esta geometría, y mezclarle esta, esta y esta, ¿no? Entonces dicen los sabios, pero recuerda, si la tomas, se termina. No se puede dejar, ¿no? No me convenció, agarro otra. No, los seres eligen una vibración y deben cumplir los límites de la vibración que eligen. Si eligen un triángulo, ellos eligieron el triángulo y sabrán que a partir de ahí su misión será moverse así. No puede salirse de esta forma hasta que no trascienda esa forma. Por eso la gente que no ha logrado entender su misión o que no logra cumplir su misión se estanca en el patrón y no sigue, y no sigue, y no sigue. Cuando se deja llevar y cumple su función, integra el triángulo y pasa a otra cosa. Pasa a otra geometría. Los sabios son los que ponen los límites en la creación. Son ellos los que hacen que nosotros, entre comillas, no tengamos lo que llaman libre albedrío. ¿Por qué? Porque el libre albedrío depende de la matemática universal. Y la matemática tiene su lógica. La geometría tiene sus límites, sus vértices, sus bordes, sus aristas. Entonces hay que respetarlas. Cuando uno toma esa geometría se cumple. La misión y el aprendizaje. De esta misión y aprendizaje surge la energía que va a permitir la creación de los patrones capaces de permitir ese aprendizaje. Y eso solo se puede hacer a través de el entendimiento por opuestos. Por eso mismo el universo acá se doblega, se divide y empieza la creación, en femenino, masculino, ¿sí? Lo que le corresponde a nuestro cuerpo a los riñones, las glándulas suprarrenales. La creación, también los ovarios, ¿sí? La producción, la creación de los seres. Esto en el universo no se llama ni amor, no se llama ni gestación, ni nada. En el universo esto se le llama tiempo. El tiempo es lo que permite que las cosas se dividan, porque el tiempo no es lo que nosotros creemos. Nosotros estamos mirando el reloj constantemente y por eso no vamos bien, porque el tiempo es la materia. El tiempo es la forma en que se estructura la materia constantemente. Cuando la materia se degrada, entonces el tiempo está pasando. Por eso, ahora que estamos entrando en cuarta dimensión, lo bueno es que vamos a entender que el tiempo es circular. ¿Por qué el tiempo es circular? Porque todo se mueve en círculos. Los planetas, los soles, las galaxias, los átomos, protones. Si toda la materia se mueve en círculos, entonces el tiempo se mueve circularmente.
¿sí? Toda la materia para existir se tiene que duplicar constantemente, como las células, como el embrión. Por eso mismo el tiempo va duplicándose y creando la polaridad para poder experimentar. A partir de aquí surgen las entidades elementales, lo que nosotros llamamos a partir del éter los cuatro elementos: tierra, fuego, aire, agua. Los cuatro elementos son las formas en que se van a polarizar las estructuras del universo y que nos van a permitir a nosotros experimentar desde otra perspectiva la realidad universal. También acá van a surgir los seres multidimensionales, seres que pueden transitar entre diferentes dimensiones porque han logrado experimentar todo esto y, como todavía no hay una estructura rígida de dualidad, pueden transitar a la luz, a la materia, a la luz, a la materia, porque esto así todavía no va a existir, todavía acá no existe. Seres multidimensionales, por ejemplo, son algunos como llaman pleyadianos, arturianos, ¿sí? Seres que pueden estar acá y no los vemos. ¿Qué pasa? A partir de acá, entonces surge la máxima estructura. La máxima estructura es la materia. La materia la llamamos nosotros la forma. Fíjense que estas tres cosas, nosotros acá en la Tierra las llamamos la Sagrada Trinidad, ¿sí? Pero la Sagrada Trinidad tuvo algunos errores de comprensión en la historia, ¿no? ¿Cuál es la Sagrada Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, acorde a lo que se dijo en algún momento. Pero hay que tener en cuenta, ¿sí?, para los que no saben, de que Padre, Hijo y Espíritu Santo en realidad fue una conveniencia política de hace 2000 años. ¿Por qué? Anoche estuvimos haciendo la ceremonia del fuego, de la entrega del poder del fuego del hombre a la mujer, porque empieza un periodo otra vez femenino con la era de Acuario. En aquel entonces se hablaba de que la mujer iba a volver a tener la fuerza necesaria para guiar a la humanidad. ¿Pero qué pasó? Al hombre no le convenía. Entonces, como no le convenía, dijeron: saquemos a la mujer de donde podamos. Y la sacaron de acá. Sacaron de la Sagrada Trinidad: Padre, Madre, Hijo. Sacaron a la mujer y pusieron a otro, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es todo esto, ¿sí? Padre, Madre, Hijo. Esa Sagrada Trinidad es la generación de todas las cosas que van a surgir. Una vez que tenemos esta Sagrada Trinidad es cuando pueden aparecer los seres físicos. Los seres físicos es a través de los cuales nosotros vamos a poder experimentar. Entonces, desde este nivel nosotros vamos acá bajando de vibración y pudiendo experimentar los diferentes niveles. Una vez que llegamos a seres físicos, entonces podemos volver a elevar la vibración e integrar todo lo que dividimos y volver a la totalidad. Ahora, ¿para qué? Eso es otro problema. Por el simple hecho de que el universo no es así, sino que es así, ¿sí? Todos conocen, me imagino, el infinito, ¿no? El símbolo del infinito lo que muestra es que el universo no tiene ni principio ni fin, y por lo tanto no tiene objetivo. Como no tiene objetivo, a los humanos eso les duele un poco, porque el humano siempre está pensando: ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿No? Y nunca vamos a ningún lado, ¿no? Entonces relájense y disfruten. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es transformarnos constantemente. La idea es que nos transformemos acorde a lo que necesita el universo en cada instante. ¿Por qué? Y ahora ahí podría estar la pregunta: ¿y por qué? ¿Quién nos obliga a hacer esto? Y si yo no quiero hacerlo, el problema es que nos olvidamos de que nosotros quisimos hacerlo. O sea que el problema ahora es de ustedes. Recuerden de que nadie les dijo qué hacer. Todos somos compañeros de trabajo. Una vez que tenemos esto, tenemos la constitución de los seres físicos. Entonces tenemos primer chakra que se densifica, segundo chakra que se densifica, tercer chakra se densifica,
¿Por qué se identifica así este chakra? Porque este es el motor del equilibrio y la expansión. Cuando este motor irradia, explota y mantiene el equilibrio de la polaridad. Y mantiene el equilibrio del dar y el recibir. ¿Sí? Entonces, esto es lo que en el universo se ve como un pulsar también, que es como si tuviese dos rayos de luz, ¿no? Tenemos dos rayos de luz, uno que equilibra lo positivo y otro lo negativo. Cuando se densifican, aparecen los brazos. Esto es lo que van a trabajar los crísticos. Por eso, si habrán visto, los crísticos siempre se los dibuja así, ¿no? Con los brazos así y con una túnica. La túnica es porque todavía no practicaron esos chakras, entonces no tienen nada abajo. ¿Ah? No es que se vistan así. Entonces, después tienen que integrar lo que se mueve, lo que se moviliza, se integra acá. Si sale trabajo con las manos, vuelve como comida. Si sale amor, vuelve como mariposas en el estómago, por ejemplo, ¿no? Si sale odio, acidez, ¿sí? Empacho. Lo siguiente, la creación, la polaridad, los riñones. Y luego, lo que hace que podamos experimentar esto. Entonces, la expansión de la conciencia, la generación de las cosas, el equilibrio de las cosas, la integración de la realidad, la experimentación de la realidad a través de la polaridad y el anclaje y máxima experimentación que son nuestras piernas. Entonces, este ser es un patrón que a lo largo de todo el universo, cuando los seres más evolucionados llegan al máximo nivel de densificación, normalmente llegan a tener más o menos esta forma. Por eso, nosotros, los famosos extraterrestres, intraterrenos, todos tenemos más o menos la misma forma. Si alguno lo ve un poco diferente es porque todavía no ha trabajado esos chakras, esos puntos de división. Fíjense que todas las dimensiones también se dan adentro nuestro, en las vértebras, ¿sí? En toda nuestra columna vertebral desprenden las ramificaciones de los nervios, que son como las dimensiones. Y las neuronas, los espíritus, viajan a través del sistema nervioso para estar en contacto con todo el sistema universal, ¿sí? Aplicando esto a nuestro cuerpo físico. Entonces acá somos un fractal. ¿Qué? Los grises tienen chakras. ¿Saben todos lo que es un gris? Ah. ¿Qué hacen en esta tierra sin saber lo que es un gris? Los grises son los famosos ET norteamericanos. Esos de Roswell, los cabecitas redondas. Sí tienen chakras, solamente que les pasó algo. Se hicieron tan conscientes de todo que perdieron los tres chakras base. Entonces se olvidaron de la integración, de la creación y del anclaje. Por eso se quedaron como medio chiquititos con una cabeza grandota. ¿Se entiende? Pero tienen chakras también, ¿sí? Solamente que nosotros tendríamos que ayudarles a recordar que es necesario los tres de abajo también. Fíjense que a nosotros nos está pasando exactamente lo mismo. Estamos tanto acá que estamos perdiendo esto. Nos estamos volviendo grises. ¿Ah? Así que anclen. En nuestro cuerpo físico, los espíritus están en la pituitaria y la pineal. Tiroides, las entidades generadoras. En el timo, las almas. Los crísticos, en el corazón. Los sabios, el páncreas. No me pregunten por qué. Las entidades elementales en las suprarrenales. En los ovarios, los seres multidimensionales. Y en los testículos, los seres físicos. Es decir, que nosotros acá estamos en los testículos de Dios. Por algo será. Bueno, todo esto se aplica en todos los sistemas, en cualquier sistema físico y cualquier sistema universal. ¿Para qué explico esto de las glándulas? Para que recuerden de que si somos un fractal, todo lo que hacemos nosotros por el universo, primero lo tenemos que hacer por nosotros mismos. ¿Por qué? Esto de que dicen, busca las respuestas en tu interior, conócete a ti mismo y conocerás el universo, todo eso se refiere a que cada glándula y cada vértebra representa una parte del universo.
una parte que está intentando evolucionar. Si nosotros nos vamos afuera del cuerpo y estamos buscando las respuestas en el resto del universo, nunca vamos a entender realmente lo que significa el universo. Porque los primeros que necesitan evolucionar son los seres que están dentro nuestro. Son todos los seres que están acá. Espíritus, las neuronas, almas, glóbulos rojos, los planetas, las células, las proteínas, los seres vivos, los seres del acásico, el sistema nervioso, ¿sí? Están todos los seres dentro de nuestro cuerpo y primero hay que serlos conscientes antes de cualquier cosa. Siendo consciente. ¿Cómo se hace? Para mí es muy simple. Es simplemente darse cuenta de que tu cuerpo es una expresión del universo. Y pedirle siempre permiso cuando se va a hacer algo. Preguntarle si te duele algo, por qué, dónde, de dónde viene, qué necesitan, al sector donde duele, ¿no? Normalmente, cuando hay problemas de enfermedades o pasan situaciones feas con el cuerpo, con las emociones, es porque hay un sistema solar dentro del cuerpo que no está funcionando bien. Por ejemplo, no quiero decir lo que a Dios le estará doliendo en este momento. Por eso mismo tantos seres de luz, podríamos decirlo, tantos seres neutrales que están viniendo a trabajar al planeta, vienen y se densifican rápidamente. Los seres de luz se llaman para nosotros glóbulos blancos. Los glóbulos blancos están a la defensiva y empiezan a trabajar y se dirigen a donde hace falta. Esos son lo que nosotros llamamos los seres de luz en el universo. Nosotros podemos comunicarle a las entidades generadoras que envíen seres de luz al resto del cuerpo donde se necesiten para atraer la luz. Nosotros tenemos que hacer. Entonces tenemos el cuerpo de luz. Todo esto entonces tiene que ver con la experimentación e integración. Eso es lo fundamental, lo básico en el universo. No vamos hacia ningún lado, vuelvo a repetir. Simplemente estamos experimentando. Y recuerden que todo esto lo han planificado ustedes. ¿Sí? Ahora, esto para más o menos ir dando una idea de dónde viene. Las almas. Las almas, cuando tienen el propósito de experimentar, lo que necesitan es ir densificando las diferentes partes del universo. Esto es lo que se llama una esfera de luz, una esfera de irradiación lumínica que está en dimensiones como la octava y la novena, que se van densificando para que las almas empiecen a practicar esas diferentes energías. ¿Por qué diferentes? Porque en el universo hay dos formas de experimentar. Una es expandiéndose y otra dividiéndose. Nosotros nos hemos dividido, ¿sí?, por sectores linealmente. Y otros seres se han expandido por sectores, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos los diferentes chakras y la Tierra, por ejemplo, tiene núcleo, magma, corteza, ¿sí? Como el Sol, como la galaxia. En expansión. Las almas lo que hacen es densificarse a sí mismas en la experimentación a través del tiempo para que estas grandes esferas también se densifiquen. Es así como pasamos a los proyectos de planetas. Esas grandes expresiones, expansiones de luz, comienzan a densificarse y explotan. La gran vibración que genera la expansión de esta luz genera tanto movimiento, tanta energía, que los electrones y los protones se mueven de tal forma que explota. A partir de ahí es lo que se llama el Big Bang. El Big Bang lo que hace es densificar toda esa energía para permitir la experimentación. Y por lo tanto genera diferentes tipos de materia, creando esferas, planetas, en expansión, capaces de colaborar en el proceso de experimentación. A partir de acá, las almas saben que lo que tienen que hacer es venir a fecundar esto. Las almas son como los espermatozoides y los planetas son los óvulos. Estos gigantescos óvulos necesitan de la fertilidad del universo para poder experimentar. Por eso mismo las almas anclan en cuerpos físicos para poder ingresar y fecundar los planetas. Nosotros acá somos espermatozoides que estamos fecundando con luz y conciencia al planeta físico. Entonces, este gran óvulo que vemos acá, lo que va a empezar a hacer es a atraer luz, a llamar luz para sí. Pero ¿cómo llegamos acá?
a través de los seres multidimensionales. Los seres multidimensionales están en diferentes frecuencias. Los más altos no tienen una forma concreta, son gigantescos seres, tanto más grandes que las galaxias mismas, seres que a veces llaman acá serafines, querubines, arcángeles, gigantescas entidades que nosotros le ponemos nombres de personas, o en realidad las personas se pusieron los nombres de ellos, y entidades que a veces nosotros queremos que se parezcan a nosotros, por eso le ponemos dos brazos y esas cosas. Pero en realidad estas entidades son irradiación de luz. Nosotros, nuestro cuerpo, es la densificación de esa irradiación de luz. No sé si se entiende esto. Nosotros nos dividimos, irradiamos y densificamos. Por eso somos así. Ellos simplemente irradiaron, todavía no densificaron. Entonces no tienen una forma concreta como esto. Pero estos seres son los que tienen la capacidad de generar la dualidad y generar la generación, la creación de las diferentes realidades que van a permitir la experimentación de las almas. Estos seres, cuando se van dividiendo y se van densificando, van naciendo en diferentes sectores solares, galácticos, planetarios, tomando diferentes formas. Pero las formas que toman tienen que ver con la división de sus chakras. Entonces van a ir tomando formas cada vez más similares a las nuestras. ¿Sí? Porque nosotros venimos de ahí. La experimentación se va densificando, generando la visión, el oído, todos los sentidos, ¿sí? Se empieza a densificar y generar los sentidos. Después la comunicación, la generación de las cosas, se empieza a densificar y conectar un punto con el otro, el cuello, ¿sí? Después necesitan el equilibrio, entonces irradian hacia todos lados manteniendo el equilibrio y van densificando los brazos. Así van apareciendo todos estos seres que se van cada vez más densificando como seres multidimensionales. Hasta llegar a esto. ¿Conocen a alguno de estos seres como pleyadianos, arturianos? ¿Sí? Fíjense que son muy parecidos a nosotros. En realidad es al revés. Nosotros venimos de ellos, obviamente, ¿no? No es que se parezcan a nosotros porque no, porque para que sean familiares a nosotros, sino que en realidad nosotros venimos de ese linaje de densificación. Nuestro punto máximo de densificación es este, viniendo de este sutil. Entonces, estos diferentes seres lo que hicieron fue densificarse a sí mismos y promover una mayor densificación para generar los espermatozoides necesarios que necesitaban los planetas físicos. La Tierra fue uno de esos seres, la Tierra fue uno de esos planetas que estaba haciendo una función de la máxima densificación, porque el resto de los chakras a su alrededor, el resto de los planetas, dejaba de funcionar como chakras activos para ser chakras más etéricos o trabajar solo un aspecto de su realidad. Mientras que la Tierra empezaba a tener todos los aspectos y por lo tanto la galaxia se inclinaba en que este planeta pudiera permitir la experimentación de millones de seres que en otros planetas la estaban haciendo y ahora no podían más. Por eso mismo esto es un desastre, ¿no? El quilombo que tenemos acá tiene que ver con que vinimos de todas partes de la galaxia a nacer en este planeta que estaba capacitado ahora para recibir a todos de diferentes puntos. No sé si lo habrán notado, pero el humano es el único ser que desentona con el medio ambiente. No es porque haya evolucionado, sino porque no es de acá. Sino porque la mayor parte de su ser, de su genética, de su historia, viene de otros lugares. ¿Cómo de qué, Antonio? Sí, la idea es que hemos llegado acá para empezar a entonar. La idea de haber llegado acá es que nosotros, siendo diferentes niveles vibracionales, podamos estar acá, unir los diferentes niveles vibracionales y empezar a elevar la frecuencia. Desde lo más denso, por eso teníamos que densificarnos en la materia. Pero para eso pasó lo siguiente. Antes de traer a los humanos acá, tenían que asegurarse de que todo iba a funcionar tranquilamente, y por eso fundaron ciudades etéricas. Las ciudades etéricas se construyeron en la superficie hace mucho tiempo, pero pasaron a construirse debajo de la Tierra. Hoy en día, por ejemplo, estamos al llamado de una de estas ciudades etéricas, ERX, que bueno, no sé quién le habrá puesto el nombre, que significa encuentro de remanentes cósmicos siderales, ¿sí? Pero que bueno, debe tener otros nombres. Estas ciudades etéricas también se fueron densificando en algún punto,
rodeada de aguas subterráneas y rodeada de cuarzos gigantescos. Por eso es normalmente encontrar ciudades así en lugares donde convergen esas dos cosas. Estas ciudades lo que hicieron fue asentar las bases, como hablábamos ayer, los pilares, para que acá en la superficie se pueda dar correctamente esa fecundación. Y que siempre que los seres que estaban en la superficie se pierdan, ellos iban a estar ahí para sostener y redireccionar hacia dónde teníamos que ir, para recordarnos. Eso es lo que pasó ayer, por ejemplo, y va a seguir pasando cada vez más. Estas ciudades guiándonos. Hay seres... Perdón. El porqué de las civilizaciones, entonces. Estas ciudades intraterrenas lo que hicieron fue fomentar que desde otros sistemas planetarios lleguen a la Tierra diferentes sistemas más densos, por ejemplo, sirianos, veganos, orioninos, diferentes sistemas que tenían como finalidad anclar desde diferentes puntos de vista la materia. Las civilizaciones fundadas hace millones de años tenían esa finalidad, anclar la luz en la materia a través de diferentes formas. Normalmente esas formas tenían que ver con la arquitectura. ¿Ven esto? ¿Lo conocen? ¿A todos les suena? ¿Es malo? ¿Es bueno? Por ahí si lo buscan en internet van a ver un montón de conspiraciones, ¿no? Con este símbolo. Los masones, los Illuminati, un montón de cosas. En realidad esto es mucho más viejo. Esto ni siquiera es de este planeta. Este símbolo es la Sagrada Trinidad, con el centro de la galaxia, el centro del universo, que está conectado al todo, ¿sí? El ojo, en la gran totalidad, ¿no? Después otras culturas lo fueron tomando y bueno, se fue desvirtuando el significado de esto. Pero ¿cuál es la clave de esto? Que la manera de canalizar la luz del sol y de toda la esencia universal es a través de la geometría. Como la geometría es la manera que tenemos nosotros para poder asimilar la misión, el aprendizaje, la realidad, la energía, entonces las civilizaciones lo que hicieron fue plasmar esa geometría en 3D para permitirnos canalizar esa luz conscientemente. Esto llevó a que comenzasen a aparecer en el Pacífico ciudades que se construían con pirámides de cristal. El cristal de cuarzo tenía la posibilidad de canalizar mucha más energía que cualquier otro mineral, pero el problema es que la Tierra se está densificando tanto que el proceso de hacer pirámides de cristal podía ocasionar problemas en sus civilizaciones. Esto fue así, y por lo tanto estas civilizaciones fueron terminando a la vez de que sabían que su proceso había terminado y decidieron marcharse, dejando el legado a muchas otras culturas, como aborígenes y a otras personas alrededor del mundo. A partir de estas, decidieron empezar a crear otras cosas, cosas un poco más densas a partir del granito. El granito tiene la misma capacidad que una computadora de transmitir información, de ser grandes computadoras. A partir de acá se empezaron a crear ciudades capaces de ser por sí mismas grandes computadoras que conectaban el resto del universo a través de la internet universal, cósmica, nuestra conciencia, con la conciencia de la Tierra. Por eso mismo estas ciudades fueron generando pirámides que tenían la finalidad de anclar como cajas de resonancia todo este trabajo de fecundación de los mundos físicos. Las pirámides son como las computadoras o grandes centrales nucleares que lo que hacen es trabajar la energía y atraerla a la Tierra. Y los obeliscos la activan. Fíjense que a lo largo de todas las civilizaciones, incluso acá en Argentina, en Norteamérica, en muchos lugares, los obeliscos están en todo sitio, en plazas, en las capitales, en todos lados, señalizando el poder, la activación, el fuego, la vitalidad de lo que hay a su alrededor, ¿sí? Por eso cada nación que ponían acá, por ejemplo en América, las culturas antiguas intentaron de que haya un obelisco en su capital para sostener esa fuerza y ese poder. Esa forma de atraer la luz se fue llevando a lo largo de la historia por diferentes personas. Hace miles y miles de años, cuando estaba Atlántida,
hubo una reunión de 12 familias. Las 12 familias eran híbridos entre seres que venían de los otros sistemas a crear civilizaciones capaces de fecundar el mundo y humanos que estaban acá hacía mucho más tiempo. Esas 12 castas que formaban Atlántida se las hacían llamar los azules. Los azules eran los 12 reyes del mundo. Sobre todo en el primer momento estaban dirigidos por las mujeres. Eran 12 mujeres las que guiaban y después pasaron a los 12 hombres. Estas 12 familias que se crearon acá se repartieron el imperio por el mundo, llevando su sangre a lo largo del mundo. Por eso las diferentes culturas y tradiciones hablan de que los reyes tienen sangre azul, porque ellos se hacían llamar los azules, los híbridos puros. Estos azules transmitieron el conocimiento de las estrellas en la Tierra. Por ejemplo, algunos de esos azules conocidos eran Isis, Osiris, Set, ¿sí? En Egipto, por ejemplo. Seres que fueron transmitiendo el conocimiento de generación en generación de qué significado tenían las pirámides, los obeliscos y todo lo que significaban los ojos, todo el conocimiento que tenía el humano dentro y que debía sacar hacia afuera para entender el universo. Pero estas 12 familias también se empezaron a pelear cuando anocheció. ¿A qué me refiero? Cuando la galaxia se empezó a mover y el Sol central dejó de iluminar estos planetas, se empezó a densificar tanto la red de conocimiento que ni ellos entendían entre sí. Como no se entendían, se empezaron a pelear por quién lo decía mejor. Entonces empezaron unas grandes luchas a lo largo del mundo que hicieron que Atlántida caiga. Cuando cae Atlántida aparecen un montón de otros países que aparecieron como Egipto, los mayas, Mesopotamia y un montón de lugares que venían de estos azules. Estos azules fueron creando sectas porque la gente ya no estaba capacitada para entender lo que realmente se quería decir en el universo. Estaban muy centrados en la tierra, en la cosecha y un montón de cosas, y por lo tanto empezó a haber conflictos que llevaron a que estas 12 castas se oculten y trabajen el conocimiento desde la oscuridad. Se convirtieron en sectas, en hermandades, que a lo largo de la historia fuimos conociendo con nombres de el Ojo de Horus, Templarios, Priorato de Sion, Masones, ¿sí? Un montón de personas que han ocultado el conocimiento, pero en un primer momento no porque no querían que nosotros lo sepamos, sino porque nadie estaba capacitado para entenderlo. Como el humano no lo entendía, lo ocultaron. Lo mismo pasó con la iglesia. La iglesia vio que la gente no estaba entendiendo lo que había que hacer, entonces ocultaron todo eso. El problema de todas esas hermandades es que llegó un punto en la historia en que les convenía que no se entienda. Porque vieron que era mucho más sencillo que no se entienda que todos lo entendamos, ¿no? Era más fácil que uno solo dirigiera todo. Entonces, estas 12 familias empezaron a controlar prácticamente todo el sistema. Por más que hoy esas familias sean pueblos que tal vez ya ni tengan nada que ver con el origen que han tenido como civilización. Estas 12 castas fueron dejando diferentes legados a lo largo del mundo que tenían como finalidad ayudarnos a nosotros en algún momento a reconocer otra vez el plan del universo aquí en la Tierra. Por eso dejaron un montón de cosas ocultas como secretos y demás a nuestros ojos, a la vista, que en algún momento nos iba a resonar. Números, símbolos, arquitecturas, palabras, himnos, ¿sí? Un montón de cosas que fueron dejando para que nosotros en algún momento, cuando nos pique la curiosidad, sepamos de que por ahí había algo. Y cuando toda la humanidad empiece a ser consciente, desmembre toda esa realidad y sepa realmente la función que tenía el humano en la Tierra y cómo era mejor hacerlo. De eso es lo que me interesa mejor hablar a partir de ahora. Eso es lo que me interesa y eso es por lo que también estamos reuniendo a tantas personas para que se entienda, y sobre todo este país. Estas personas existieron en algún momento. Estos seres reflejan muchas de las cosas que nosotros teníamos que entender para activar lo que en estos tiempos se nos está pidiendo. Quedaron como leyendas, pero muchas de estas personas las fueron ocultando
tras algunas puertas, pero también dejándolo a nuestros rostros para que los recordemos. ¿Conocen estos símbolos? ¿Vieron que en Rosario hay dos columnas? En el Parque España, por ejemplo. Las columnas que sostienen el cielo y la tierra. Recuerdan que dicen somos los pilares. Hay un montón de cosas de las simbologías ocultas que por ahí tomamos nosotros como conspirativas, que en realidad nos están ofreciendo un conocimiento, pero como lo ocultan tanto no se entiende muy bien, y como todo humano, cuando no entiende algo, es malo. ¿No? No lo entiendo, entonces, no está bien. Intento taparlo o intento prohibirlo. Esto mismo pasó alrededor del siglo XVII, cuando la gente le dijo a la iglesia, ya entendemos lo que está pasando, no hace falta que oculten más, ¿sí? Porque ya estamos entendiéndolo. Entonces dijeron, no lo están entendiendo. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? No. Entonces los mandaron a matar. Los mandaron a matar y tuvieron que salir corriendo y esconderse. Esos se hacían llamar a sí mismos los iluminados, porque decían que en Roma no estaban los iluminados, que ellos eran los iluminados, porque habían entendido los verdaderos mensajes. Los iluminados en italiano se dice Illuminati, que es donde nacieron, ¿sí? Los Illuminati hoy en día en internet, si buscan, son lo peor que hay. Pero en el siglo XVII todos los querían, menos la iglesia. ¿Por qué? Porque eran la ciencia, la filosofía, el despertar de conciencia. Es como si dentro de 200 años alguien dijera que nosotros éramos una secta que queríamos ocultar el conocimiento y dominar el mundo, ¿no? Probablemente pase, no sé. ¿Qué sé yo? No me gasto más, entonces, en explicar. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas conspiraciones dando vuelta y yo creo que este es un tiempo para entender de que ya estamos un poco grandes como para estar pendientes de cosas que por ahí no tienen sentido. Las conspiraciones el saber sobre las conspiraciones no hacen que seamos más claros en nuestra conciencia y entendamos más al mundo, hace que le tengamos más miedo, ¿sí? El hecho de observar las conspiraciones como algo negativo hace que la gente le tenga más miedo y ellos se alimentan del miedo, ¿sí? Entonces, yo creo que el hecho de que muchas personas critiquen a las conspiraciones y a estos tipos de grupos y hermandades solo los alimenta más, ¿sí? Esto me gusta dejarlo claro para que recuerden que estamos en un momento de integración, no de polaridad. Entonces es importante reconocer que estas castas, estas hermandades, lo único que hicieron era obtener el conocimiento, guardarlo hasta que todos estén de acuerdo para poder volverlo a sacar a la luz. El problema es, como dije, cuando se ocultaron, se tuvieron que ocultar en el único lugar donde la iglesia no les podía hacer nada, la política. Y bueno, y ya saben el resto. A lo largo de la historia, entonces, fíjense, tenemos algo que nos va a enseñar el proceso que estamos viviendo. La historia cíclica nos muestra algo importante e interesante que también se está dando a nivel social y es lo que me interesa. Fíjense esto, era de Virgo, ¿sí? La era de Virgo fue hace unos 13.000 años, ¿se acuerdan qué pasó hace 13.000 años? ¿Ah? Atlántida, ¿sí? Más o menos por ahí, hace 13.000, 14.000 años, Atlántida. Era de Virgo, que es con Piscis, ¿sí? El opuesto de Piscis. ¿En qué era estamos? Estamos en Piscis. Estamos ahí. Las energías de Acuario ya están, pero la era de Piscis sigue. Dentro de poco va a terminar la era de Piscis y empieza la era de Acuario. Pero la energía de Acuario está. No significa que haya terminado Piscis. ¿Por qué no significa esto? Porque estamos en el proceso de final de Piscis. ¿Se acuerdan cómo terminó Atlántida? ¿Sí? La era de Piscis es el claro reflejo de la era de Virgo, que es Atlántida. ¿Cómo terminó Atlántida? Bueno, reflejo. ¿Sí? No, hay algo a tener en cuenta. Lo primero que todos dicen es hundida. ¿Sí? En realidad no se hundió. Tardó en hundirse, ¿no? Atlántida se hundió como sociedad.
no se hundió por las aguas. Después se hundió por aguas, pero antes se hundió como sociedad. ¿Por qué? Porque empezó a fracasar todos sus sistemas por lo siguiente, por lo mismo que nos pasa hoy a nosotros. Un montón de personas que se adaptaron tanto al sistema político, económico, social que tenemos hoy, que no quieren que cambie. Pero el sol está cambiando, la tierra está cambiando, el ADN está cambiando, y por lo tanto, lo que crea el ADN, el sol y la tierra, también tiene que cambiar. Es decir, el sistema social. Como están cambiando el sistema planetario, el sistema social igual. En Virgo pasó lo mismo. Estaba cambiando y no lo aceptaron. Como no lo aceptaron, le fue muy mal. Se les vino todo abajo, se derrumbó, y lo que quedó fue una leyenda. Intentemos de que a nosotros no nos pase lo mismo. ¿Sí? Esto es lo que nos enseña este reflejo, que no es que nos vamos a hundir, ¿sí? Porque he visto algunos mapitas por ahí que nos ahogan a todos. No se asusten, porque si se tienen que ahogar, se ahogarán. Será parte del plan, ¿no? pero tengan en cuenta de que no es tan así, de que lo primero que caen son los sistemas. Lo mismo le pasó a Atlántida. Así que observen que estamos viendo el reflejo de Atlántida. Intentemos no hacer lo mismo que Atlántida. Cambiemos. Aceptemos que el Sol, la Tierra, la Luna están cambiando, y por lo tanto nosotros también debemos hacerlo. Lo que viene ahora es esto, el reflejo Leo-Acuario. La era de Leo era la gloria, en la que todos los países fueron uno, pero individuales. No un imperio que los unía a todos como en Virgo, que los mantenía todos ordenados a rajatabla, sino que cada uno hacía lo que sentía en su lugar, sin importar lo que hacía el otro. En Acuario, ¿qué pasa? Lo mismo. Hay una necesidad constante de hacer hermandades, reunirse, vivir todos juntos, ¿no? Como la gran comunidad y la nueva humanidad, como si estuviésemos todos hermanos. Y se dieron cuenta de que, por más que cada vez más nos juntemos, más nos damos cuenta de que estamos solos en nuestro centro. Porque Acuario lo que implica es que seamos todos juntos, pero individualmente. Nosotros somos seres individuales que formamos un todo, pero antes de formar un todo tenemos que tener conciencia de nuestra parte, ¿sí? Entonces, en la era de Acuario tenemos que entender el reflejo de Leo. Las civilizaciones fueron originales, hablaron diferentes lenguas, no hacía falta que hablemos todos la misma lengua, tengamos el mismo gobierno. Fíjense que una de las grandes conspiraciones es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial fue algo muy positivo que funcionó en un montón de planetas, en Sirio, en Orión, en Pléyades, en un montón de lugares funcionó lo que se llama el nuevo orden mundial. Una única lengua, una única política, un único economía, etcétera, etcétera. El problema de acá es que nosotros venimos de todos esos lugares. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque todos pensamos muy diferentes como razas, como ser y demás. Entonces, acá, lo importante de Acuario es que nos va a enseñar a fluir, a dejarnos llevar por nosotros mismos. A diferencia de Leo, en que se necesitaba un líder que lo dijese, en Acuario no va a haber nadie que lo diga. Todos lo van a tener que decir, ¿sí? Como pasó, como está pasando con los movimientos esto del 15M, del 15 de octubre, ¿sí? Son movimientos que se están dando por sí solos porque cada uno decide hacerlo, no porque alguien les dijo que lo hagan, a diferencia de la otra era. Entonces, simplemente dejémonos llevar por ese fluir de Acuario y no nos estanquemos en el proceso de Piscis, para que no nos pase lo mismo que hace 14.000 años con Atlántida. Todos estos conocimientos, fíjense la polaridad, ¿sí? Atlántida hoy es lo mismo, ¿sí? Nos va a estar pasando exactamente lo mismo, el mismo proceso. Antes explotaban volcanes y bombas también, hoy lo mismo, volcanes y bombas muy fuertes, las aguas tragándose las tierras y grandes estatuas en los diferentes países que controlan el mundo, que les van a empezar a dar la espalda, ¿sí? Ellos, los atlantes, tenían a Poseidón como emblema. Poseidón dirigía sus aguas porque ellos eran navieros. En un momento Poseidón se les dio vuelta y los hundió. Hoy está la Estatua de la Libertad en el nuevo imperio, ¿no? Y la Estatua de la Libertad, ¿qué hace? Les está prohibiendo ser libres. ¿Se entiende? Entonces tenemos un mismo reflejo de toda la historia. Ahora, el plan físico para el plan etérico,
esto es lo más interesante para mí de entender en este momento. La tierra y sus chakras. Las diferentes culturas sabían que la tierra era un ser vivo y por lo tanto también tenía sus diferentes chakras: raíz, sacro, plexo solar, corazón, laringio, tercer ojo. ¿Los vieron, no? Los chakras de la tierra, unidos por la kundalini de la tierra. ¿Ah? La energía que pasa por todas las montañas. Todos sabrán por dónde está pasando la energía hoy. Por la cordillera de los Andes. Se está activando el tercer ojo del planeta. Por lo tanto, como se está activando este centro, el mundo se está moviendo hacia una nueva visión y concepción de las cosas. No significa que nosotros vayamos a abrir todo el tercer ojo en Sudamérica, sino que significa que vamos a dar la visión de hacia dónde se tiene que ir. Cuando llegue al chakra corona, la Antártida, empieza un nuevo ciclo histórico y probablemente dentro de 50, 60 años una nueva glaciación. Hoy habrán notado de que hay mucho calor en el planeta, ¿no? Lo del calentamiento global. El calentamiento global es algo totalmente natural y positivo para el planeta. Es negativo para nosotros por lo siguiente: nosotros somos seres que estamos viviendo sobre una entidad viva, ¿sí? Un ser vivo que tiene su energía, sus chakras y demás. Este ser está cambiando su vibración y evoluciona. Nosotros somos las bacterias de este ser, ¿sí? Nosotros estamos por encima. ¿Y qué pasa cuando un cuerpo físico tiene bacterias? Fiebre, ¿sí? Cuando hay muchas bacterias, fiebre. Así las bacterias se calman, tómenselo como quieran, lo de calmarse. Así las bacterias se calman, se relajan, se van si se tienen que ir, ¿sí? Se equilibra todo el sistema físico de la Tierra. ¿Y qué pasa después de que hay mucha fiebre, como 40 grados de fiebre? El paño frío, ¿sí? El chucho ese de frío, que baja la temperatura y regula la vida en el planeta. Eso para el planeta es la glaciación, como para nosotros es la fiebre. Bueno, ahora, dentro de todo este circuito magnético del planeta, las ciudades antiguas buscaban asentarse en los nodos de estos chakras, buscando los diferentes puntos. Por más que digan que América se descubrió en 1492, en realidad hace desde antes de Cristo que la gente viene a Sudamérica. Desde los celtas, vikingos y un montón de otros seres, atlantes y demás, han llegado a Sudamérica por la búsqueda del tercer ojo, la búsqueda de la nueva visión. Buscaban acá el despejar el tercer ojo. Por eso muchas civilizaciones intentaron mantener estas tierras vírgenes, sin que nadie las toque. Venían, pasaban, tomaban y se iban. Dejaban así para permitir que la visión esté libre hacia el mundo. Entonces, muchas de las culturas que fueron surgiendo en el mundo llegaron a Sudamérica para buscar un nuevo concepto y una nueva visión. Esto que venía, el árbol de la vida. Perdón. A esto venía. El árbol de la vida. ¿Se acuerdan la historia del árbol de la vida? ¿No? Adán, Eva, por ahí. Bueno, el árbol de la vida. Cuando la humanidad se fue creada acá en la Tierra, entre humanos de la Tierra y humanos de fuera, cuando fue todo esto creado como una nueva civilización, se les dijo: todavía no están preparados para conocer todo. Entonces vamos a ocultar el conocimiento hasta que estén preparados. A ese conocimiento se lo ramificaba como una especie de árbol a lo largo de todo el universo. Se le llamaba el árbol del conocimiento o el árbol de la vida. Los primeros prototipos humanos que formaron eran Adán y Lilith, ¿sí? Adán y Lilith lo sacaron de la Biblia y pusieron a Eva, porque Lilith no les convenía para nada. Porque Lilith fue la primer feminista de la historia. La primer mujer que se rebeló ante todo el mundo. Y dijo: a mí no me gusta esto, yo me voy. Entonces, como
no era la primera mujer, sino que ya había un montón de mujeres, pero era la que tenía la de sangre azul, la que representaba al resto de las mujeres. Entonces, cuando hubo este conflicto, el conocimiento se bloqueó para la humanidad. Y se otorgó al hombre otra mujer para poder seguir reproduciéndose. El problema de ese ser es que se hizo un clon, porque no tenían otro ser perfecto, como era Adán y Lilith. Se hizo un clon de Adán y salió Eva. ¿Sí? Debajo de la costilla. No se hizo así. ¿Sí? Salió Eva. El problema de un clon es que tiene un alma forzada a nacer. Cuando hay un alma forzada a nacer en un clon, el problema es que nace con un alma elemental. Por eso Eva era tan sumisa, ¿no? Y obviamente a la iglesia le convino la imagen de Eva que la de Lilith. Entonces Lilith fue la que transmitió el conocimiento a través de las diferentes castas, hasta Isis, con los hijos de Horus y demás, que de esa casta desciende Miriam. Miriam, que es conocida como Marián o María, ¿sí? Miriam, en las tierras de Judá, era una de las 12 castas de esos 12 reyes que traían la sangre azul para la transformación del planeta. A lo largo de la historia, entonces, se eligió a este patrón, a la mujer, como forma de mantener la luz en el planeta, la gestación y la creación. Fíjense que no sé si saben que lo primero que se forma en el útero de una madre no es un niño, por más que después nazca un niño, siempre es una niña, ¿sí? Siempre es una mujer lo que sale primero, y después no sé en qué mes del embarazo se determina si va a ser niño o niña. ¿Qué implica esto? Que el hombre es como indispensable. Perdón por los hombres, pero como que el hombre es la polaridad que permite seguir con la procreación, pero la mujer es la gestadora de la creación. Entonces la sangre azul lo que hizo fue elegir a las 12 mujeres que mantendrían el legado de la sangre azul a lo largo de toda la historia de la humanidad. En nuestra historia mediterránea se eligió a Magdalena, ¿sí? Magdalena como la seguidora de todo esto. El problema fue que en la era de Aries, cuando se eligió a Magdalena, el hombre dirigía, y como que el hombre dijo no, una mujer controlando todo. Entonces pusieron a Pedro. No sé cómo se llamaba Pedro. Pusieron a Pedro y dijeron, bueno, saquemos a esta mujer, mandémosla lo más lejos posible, cosa de que no diga nada. Entonces la exiliaron. Pero este ser, fíjense, es el ser de la integración. Esa estrella de ahí, la famosa estrella de David, es el ser de la integración. Polaridad positiva y negativa, hombre y mujer, ¿sí? Dirección, generación. La mujer, a partir de acá, empezó a ser el emblema de la nueva humanidad. Y los humanos decían, para ser de nuevo a la humanidad, necesitamos encontrar a la gran mujer. Siguiendo el proceso, siguiendo el camino de la gran mujer, templarios, masones y demás vinieron a estas tierras, Sudamérica, para ocultar los tesoros de la gran mujer dentro de la gran mujer. Masones como estos fueron algunos de los que hicieron el trabajo. Cuando se vino acá con la dominación, los conocen, ¿no? ¿No? San Martín, Bolívar. Estos masones que buscaban la liberación de estas tierras no lo hacían en vano. No lo hacían porque se habían peleado con España, como muchos se puede pensar, sino que había un trasfondo a todo esto. Ellos buscaban la gran mujer, y la gran mujer era la gestadora de la nueva humanidad. Las civilizaciones antiguas sabían esto y siempre iban a buscar información de la gran mujer al corazón de la gran mujer, al centro del plexo de la creación de la gran mujer, que estaba que los incas decían está en el gran cerro del sur. El gran cerro del sur, en aquellas lenguas se dice Uri Torco. ¿Sí? Ahí atrás. ¿Qué pasó entonces? Se vino a buscar la gran mujer y todas estas sociedades, desde Canadá, Estados Unidos, hasta el sur de Latinoamérica, empezaron a trazar los límites
no porque querían dividir países y hacer repúblicas, sino para darle un sentido a todo lo que vinimos a hacer como humanidad. Fíjense ahora en lo siguiente. Bueno, la masonería. Ven esto, ¿no? ¿Lo conocen? ¿Ah? En la antigüedad, cuando llegaron a Sudamérica hace miles y miles de años, observaron que su geografía ya estaba contando la historia de la nueva tierra y la nueva humanidad. Trazaron los límites e hicieron consciente en diferentes textos y cantares, la Pachamama y demás, la verdadera historia de este ser, del tercer ojo que nos iba a guiar en la nueva tierra. Cuando llegaron los templarios, masones y demás, no sé bien cómo fue la historia porque lo tengo por encima y lo estamos descubriendo, empezaron a trazar los límites en función de lo que había que trabajar. Las diferentes batallas y guerras entre España y los límites y cuestiones políticas y económicas hicieron que muchas de esas geografías se corten y pierdan su verdadero sentido y significado. Hoy la idea es volver a recuperar lo que hace miles de años quisieron contar con la sabiduría de traer el plan a la Tierra a través no solo de nuestro cuerpo, sino de nuestra historia y nuestros sistemas sociales. Fíjense en esto. ¿Ven el Titicaca? El lago Titicaca es el ojo, el sol, ¿se acuerdan? ¿Sí? El tercer ojo, el sol de la pirámide, el ojo. Los incas y las diferentes culturas de esta tierra honraban al sol a las puertas del sol, ¿no? Como por ejemplo Tiahuanacu. Honraban las puertas del sol en este territorio al borde del gran lago que mantiene en su interior las ciudades intraterrenas de la gran capital de Sudamérica. Pero ellos descubrieron otra cosa, como esta, por ejemplo. ¿Lo ven? La gran madre, el gran espíritu, el ser que lo conecta todo. ¿Ven la forma que tiene si le cortamos las alas? ¿Saben que es una lechuza? ¿Ven la lechuza, el búho? El búho en muchas culturas significa la madre, ¿ah? Y el espíritu de la luna, la madre, ¿no? Si le cortamos las alas, ¿qué forma tiene? Bolivia. ¿Sí? Alguien le cortó las alas a Bolivia. Pero no es en vano que tenga esa forma. Fíjense. En la historia, cuando llegaron acá los conquistadores, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que vieron de esta tierra y que quisieron llevarse? El oro y la plata, ¿no? Sobre todo la plata de las minas de Potosí. Fíjense esto. Eso de acá es el recorrido del Canal de la Plata. ¿Saben lo que es el cordón de plata? El que conecta el espíritu con el cuerpo. El cordón de plata. El canal de plata. ¿Sí? Esto tiene otro sentido. El primer chakra, la pineal, la conexión del espíritu, el búho, la lechuza, con el primer chakra la pineal. Tenemos otro chakra ahí, laringio, timo, corazón, plexo, sacro, base. ¿Los ven? ¿Sí? Fíjense Chile. ¿Qué es? ¿Ven que la misma forma de la cordillera es igual que la columna vertebral? Chile es la columna vertebral de Sudamérica. Si Chile cae, toda América cae. ¿Sí? Por eso Chile sostenga. Fíjense que tiene exactamente la misma forma, cuando vean la cordillera, la misma forma que la columna vertebral. ¿Ah? Están sosteniendo. ¿Qué pasa ahora? La Kundalini está pasando por la cordillera y está pasando por la columna vertebral. Y para que fluya mejor hay que hacer track. Por eso los terremotos, los volcanes, ¿sí? Se está acomodando la columna vertebral para que pueda fluir la energía por Sudamérica. Y fíjense esto. La gran mujer, ¿sí? La gestadora de la nueva tierra, ¿quién es?
cuando la geografía nos cuenta una historia, ¿sí? Una historia que se está cumpliendo y que se va a cumplir. Estas tierras debían permanecer vírgenes para que se pueda gestar una humanidad diferente a la que se ha gestado en otras partes de la Tierra. Fíjense los chakras, ¿sí? Ahora, hay más cosas que por ahí hay que entender todavía. El cordón de plata surge de las minas de Bolivia, pero atraviesa toda Argentina saliendo ¿por dónde? Por el plexo, por el ombligo, ¿sí? Fluye la energía del cordón de plata generando algo nuevo. Todo el sistema que por ahí uno hemos creído que en realidad se hizo por control, por dominio, por riquezas, tiene un trasfondo energético que nos muestra una historia. Nos muestra que el cordón de plata o el canal de plata es aquel cordón que une el espíritu puro del búho con todo el ser físico. Nosotros gestamos lo nuevo, mientras Bolivia es el espíritu de lo nuevo. ¿Sí? O sea que hay que hacerlo consciente a esto. Ahora, tenemos el guardián, el cóndor. ¿Lo ubican? Las plumas de la libertad del cóndor, Brasil. Brasil es la libertad, es el poder, ¿sí? Brasil tiene esa fuerza. Brasil necesita otorgar esa fuerza a Sudamérica. La libertad, el poder, ¿sí? Pero fíjense que custodia el cóndor en la Mesopotamia. ¿Vieron la forma de la Mesopotamia? La forma de la Mesopotamia está contando otra historia, que es un guardián custodiando el vientre de la gran mujer. Las diferentes culturas del mundo han venido hasta acá para encontrar a la gran mujer. La gran mujer es este país que decidieron llamar la mujer de plata, que en francés se dice Argentine. ¿Sí? Después hay otras cosas también, como esto. Uruguay es como si fuese el fruto de la creación. ¿Sí? Uruguay tiene un rol fundamental en la creación de las cosas, en el sostén de las cosas que se generen. Y hay profecías, ¿escucharon eso de que el secreto se esconde bajo la esfinge? Y vieron que hay imágenes que dibujan las esfinges al revés, como diciendo el gato que esconde el gran conocimiento. ¿Se dieron cuenta de que Paraguay tiene la forma de un gato al revés? No es en vano la forma de nuestros países. Nuestros países no fueron construidos así porque sí. Tienen toda una historia que narran la gestación de una nueva humanidad a través de siete capitales, ¿sí? De siete diferentes capitales, con siete diferentes funciones, sostenidos por una firme columna vertebral, otorgando nuevos frutos a la tierra, custodiadas por el gran cóndor, escondiendo el gran conocimiento bajo la gran esfinge, ¿sí? Y amaneciendo desde el gran sol en el espíritu del búho, que es la gran madre, la Pachamama, ¿sí? En la historia se fue reconociendo esto, y se intentó hacer que estas sociedades republicanas sean lo más desarticuladas posibles para que los nuevos sistemas fueran más fáciles de construir. Es decir, que no nos quejemos de nuestra política, porque es nuestra herramienta. Es la herramienta de la transformación, porque lo que sucede como política, como realidades nacionales, en realidad son la herramienta que nos dice, es tan fácil romper esto y desarticularlo, que ya está tan desarticulado, que es fácil hacer algo nuevo. Países como Europa, por ejemplo, son tan estructurados que es difícil hacer algo nuevo, ¿no? Porque enseguida lo van a estructurar de nuevo. Acá como que todos fluimos, ¿no? Ya lo habrán notado los españoles cuando llegaron acá. Ay, perdón. Lo que me interesaba mostrar también y hacer consciente de esto es las provincias. ¿Se fijaron qué forma tiene Tucumán, por ejemplo? Tucumán tiene la forma de un corazón, ¿sí? ¿Y dónde se fundó el país? En Tucumán. ¿Por qué tenemos la capital en el estómago entonces? ¿Se dieron cuenta por qué estamos comiendo y acumulando sin sentido? ¿Ah?
porque tenemos la capital acá. Como Argentina tiene la capital acá, come, acumula, acumula, acumula. ¿Por qué? No sé, ¿sí? ¿Y por qué no sé? ¿Vieron la forma de Jujuy? ¿Qué es? ¿Una bota? En realidad es otra cosa. Es esto. Es el maxilar inferior. Por el maxilar inferior ingresa toda la energía, ¿sí? Por acá, por la articulación. Ingresa toda la energía nueva a través del cuerpo. El maxilar inferior, fíjense, que tiene una partecita alta en la parte del país, ¿sí? Que es donde está la glándula pineal. Le arrancaron el cráneo, ¿ah? Cortaron eso para que nosotros no seamos conscientes. Como perdimos la conciencia, no sabíamos qué decir. Entonces, fíjense que las provincias que son Jujuy, que es la conciencia del país, Salta, la voz del país, ¿sí? Tucumán, el corazón del país, Catamarca, Santiago del Estero, los pulmones del país, La Rioja, el hígado, Formosa, el hombro, ¿sí? Santa Fe, el brazo que sostiene. Después tenemos Mendoza, que son los riñones. Bueno, tenemos un montón de cosas en nuestro país que cada provincia cuenta una historia diferente. Las piernas de la Patagonia, Tierra del Fuego, el pie, ¿se dan cuenta que es igual? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Nosotros acá lo que tenemos que hacer es concientizar de que nuestra formación nacional no tiene que ver simplemente con una idea de una república, sino que tiene que ver con hacer de los países personas en evolución también. Y que cuando nosotros hagamos consciente de que estos países también tienen su evolución, tienen sus chakras y demás, vamos a saber que hay que hacer algo totalmente diferente. El cuerpo, ¿quién dirige el cuerpo? ¿Qué glándula dirige el cuerpo? ¿Hay alguna que dirija el cuerpo? La pituitaria dirige, y sin el timo, ¿qué hace? Las siete dirigen. Las siete glándulas principales dirigen. ¿Por qué hay una sola funcionando entonces? ¿Sí? De acá para acá estamos apagados y no tenemos piernas tampoco. ¿Se dieron cuenta? Lo único que tenemos es panza. Y riñones. Entonces somos demasiado emotivos y comemos mucho. Por eso tanta carne, ¿eh? Cortamos la parte de arriba y cortamos la parte de abajo. No estamos ni aquí ni allá. Por eso es un país sin rumbo, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros ahora podemos volver a decidir qué rumbo queremos. ¿Sí? Hay países que ya saben a dónde van. Nosotros no. Es lo mejor que nos puede pasar, porque podemos redireccionarlo otra vez. En Rosario está el barco, el monumento a la bandera, que dice para allá. ¿Sí? Pero nosotros podemos decir no, para allá. ¿Ah? Entonces, fíjense que tenemos el obelisco, el monumento a la bandera, Parque Sarmiento, un montón de Parque España, un montón de cosas que nos están indicando de que este país tuvo una función muy importante al principio, pero que se fue mezclando y se fue perdiendo su significado. Lo que estamos haciendo acá, entonces, como habrán notado, no es estar haciendo una conexión espiritual, sino estamos reconociendo cómo la sociedad se construyó en función de lo espiritual. ¿Y por qué es tan importante trabajar en 3D? ¿Por qué es tan importante reconocer la función de las provincias, de los países y de nuestra función dentro de ellos? Nosotros somos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos que estamos circulando por el cuerpo físico. ¿Sí? Si nosotros no nos sanamos, entonces al país le da cáncer. Por ejemplo, tenemos cáncer de hígado. Se habrán dado cuenta, ¿no? Se dan cuenta que La Rioja, ¿ah? Tenemos como cáncer de hígado, entonces está como enfermo el país, no le funcionan las piernas, no le funciona la cabeza, no le funciona nada, pero nosotros podemos volver a hacer el significado del sentido. Por ejemplo, el grito sagrado, cuando dicen escuchen, ¿sí? El grito sagrado viene de Salta. ¿Por qué grita solo Buenos Aires entonces? ¿Ah? Primero tiene que gritar Salta y decir lo que hay que hacer. Son las provincias del norte las que saben hacia dónde tenemos que ir, no las de la panza. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es recordar eso, tomar conciencia de eso y empezar a entender
a la gran mujer y todo lo otro que nos rodea. No podemos estar peleados, por ejemplo, con nuestra columna vertebral, como pasó en la historia, ¿no? Argentina y Chile no se quieren. Por eso mismo no tenemos, estamos así, ¿eh? Porque si Chile no nos quiere, entonces no podemos estar derechos, ¿eh? Tenemos que estar todos trabajando en conjunto, porque el significado de Sudamérica es estar en conjunto. Los límites de los países no marcan que estamos separados, marcan el trabajo que debe hacer cada uno en esta comunión. ¿Se entiende? Sí, Bolivia está empezando a hacerlo, ¿no? A tomar conciencia de la importancia de su tierra. Pero lo importante es reconocer los límites, lo que nos enseñan sus límites, sí. No sé, San Luis. Estamos en averiguación. En la semana pasada recién entendimos alguna provincia, así que estamos ahí. Esto es algo que no solo tenemos que hablar nosotros acá, sino que ustedes tienen que llevarlo y hacerlo consciente en sus lugares, ¿sí? Tienen que hacer conscientes los diferentes sitios del país y reconocer la historia. Recuerden la historia, por qué se fundó, por qué tiene ese nombre, y se van a dar cuenta de cómo se está generando, cómo se ha generado una historia implícita dentro de todo esto, para recordarnos que cuando seamos conscientes tenemos que hacer consciente todo el sistema. Por eso, cuando decimos volver a empezar, antes de volver a empezar y arrancar con todo, hay que sentarse, relajarse y observar. Observar todo lo que hay alrededor y todo lo que han dejado para que nosotros construyamos. Si seguimos pensando solamente en que queremos ser una república libre, igual, y bla, 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 nos quedamos en un discurso que es un poco falso, ¿ah? Porque no nos lleva a ningún lado. Esto sí nos va a llevar a algún lado, porque entendemos qué rol cumple nuestra provincia, nuestro territorio, por qué estamos ahí, qué estamos haciendo, qué debemos hacer, ¿sí? Vamos a empezar a tomar sentido y a empezar a dividir las responsabilidades en las 7 capitales que corresponden a este país. Eso es lo que se quiso hacer en un momento con lo que se llamaba la federación, pero siguieron otro tipo de federación y, bueno, pusieron una capital. Pero en el futuro, nuestra tierra va a gestar algo totalmente diferente. El hecho de que haya 7 capitales va a permitir que todas las razas, las culturas, las lenguas y los diferentes credos podamos convivir acá relajadamente. Por más que parezca ahora que no, porque ahora tenemos una sola cabeza. Pero la idea es que no tengamos una sola cabeza. Cada uno se va a ocupar de una parte. Y eso es lo que representa esta tierra. Aquí estamos en el nexo entre el plexo solar, Córdoba, y el corazón. Entonces, estamos en el lugar adecuado para que esto se abra hacia todos y se haga en comunidad, ¿sí? Por eso mismo también la ciudad intraterrena de ERX quiere que acá nos empecemos a reunir para sacar esa información y la llevemos a todos lados. Eso es algo importante. Queríamos con Roy, en un momento, invitar a que cada uno, si encuentra una piedrita de granito de acá, la agarre y se la lleve a su lugar, porque el granito es como una computadora y carga toda la información del sitio donde está. Entonces, dispérsenla también a través de esa forma. Con una piedrita se van a llevar la información que hay en esta tierra y que les está ofreciendo esta tierra, ¿sí? Hacia sus territorios. Fluyan. Me preguntan qué pasa con los países del norte de Sudamérica. No sé muy bien. Su función tendrán, por ejemplo, Venezuela es un país que está actuando de colador de la energía norteamericana. Para que la energía de Kundalini, que viene de Norteamérica con el dominio y el dolor, no ingrese al resto de la cordillera de los Andes. Es como un colador. ¿Sí? Lo que hace es hacer esto. Ahora, siempre digo... no graben esto. Siempre digo que cuando hay que hacer un proceso rápido de limpieza, nunca mandan una persona coherente a hacerlo. Por eso estamos acá todos nosotros hablando de esto. Porque cuando hay que hacer algo rápido,
se hace rápido, ¿no? Tiene que ir alguien que sea en contra de todo. Entonces, esa es una de las funciones, por ejemplo, de Venezuela. Los otros países no sé muy bien qué es lo que están haciendo. Sí, México, por ejemplo, que México tiene, esto lo hemos visto en este tiempo, México nos está ayudando un montón, porque sobre sus hombros sostiene el peso de todo el imperio. Fíjense que México es una persona que está así. ¿Sí? ¿La vieron? Y le arrancaron la cabeza, que se llama Arizona. ¿Ah? Algún día la recuperará, a lo mejor. No sé. Lo importante ahora, le llamaban ellos el Triángulo del Sur, desde Perú, que es una de las alas de libertad del búho, hacia los pies. Entonces, esto, después el resto de los países se irá descubriendo cuál es la función e irán acompañando en este proceso. Pero lo que quiero remarcar de esto es que hace miles y miles de años se buscaba a la gran mujer, ¿sí? Las diferentes culturas buscaron a la gran mujer del cordón de plata que iba a ayudar a la gestación de la humanidad. Le llamaron la gran mujer al seguimiento de la Magdalena y un montón de cosas. Pero lo que quiero que reconozcamos ahora es que la gran mujer también es argentina, ¿sí? Entonces, reconozcamos eso y empecemos a hacerlo vibrar. ¿Ah? Simplemente observando su geografía. Lo que me interesa ahora es, bueno, vamos a ver qué hacemos ahora, pero vamos a intentar extendernos un poco porque estuvimos sentados mucho tiempo. Pero después lo que vamos a hacer es trabajar un momento con, un momento no, un buen ratito, con la sanación de esto. La sanación de esto desde nuestras células, desde nuestras raíces y nuestros ancestros, ¿sí? Claudia Lenti va a hacer un trabajo para que todos podamos, todos juntos podamos, desde nuestras células, empezar a sanar todos nuestros ancestros y que los ancestros nos pasen la posta a nosotros. Para que el dolor de la tierra se empiece a liberar un poco más, al menos en nuestras células, y que nosotros la empecemos a repartir por el resto del país y los diferentes países. ¿Sí? Bueno. Si está Jenny Trailes por ahí, que venga. Sí. Adentro. Esta información recién ahora la estamos hablando, porque recién ahora la estamos entendiendo. Entonces, en el momento en que esté más clara, vamos a ir comunicándolo más y tenemos planeado que cuando todo esto esté claro el año que viene, ir a llevar esta conciencia a cada ciudad y a cada provincia. ¿Sí? Así que empiecen el trabajo ustedes.